ofrecemos Daniel juega boliche. Daniel, ¿has visto mi bola de boliche? ¡Aquí está, papá! Daniel, ten cuidado. ¡Claro! ¿Es una lanza india el dios de la lluvia? No la necesito. Has aportado suficientes tormentas tú en mi vida. Ya conocen las reglas. Quien triunfe en esta partida ganará el campeonato y se llevará ese hermoso trofeo. Pues sí que es una belleza. No te opondrás a que nosotros juguemos primero, ¿verdad? ¡Claro que no! Estaba a punto de sugerirles que lo hicieran. ¡Chusa! ¡Mejóralo si puedes! ¡Veamos si pueden derribar estos pinos! No. Tendrás que golpearlos con más fuerza, músculos de malvavisco. No lo entiendo. Esos pinos deben tener algo extraño. Yo los revisaré. Daniel, espera. Olvidaron aquí su goma de mascar. Daniel, siéntate y deja de interferir con el partido. Tendremos que buscar otra solución. Traeré la bola loca. Jamás le atinará a los pinos con esta preciosidad. Ahora conocerán a un experto. Gracias por haberme dado una buena lección, abuelo. Esa no puede ser mi bola. La mía debió quedarse atorada allá atrás. Por ella, señor Wilson. Aquí está la que estaba buscando. Daniel, ¿qué es lo que voy a hacer contigo? No lo sé. Intento no me lances contra los pinos. Esta es la última línea del partido. Necesitamos una chuza para ganar el campeonato. ¡Ay! ¡Debo estar haciéndome viejo! ¡Esta bola me está pareciendo extremadamente pesada! ¿Quieres dejar de quejarte y tirar? Señor Wilson, tiene una agujeta suelta. Podría tropezarse y caer. La bola de metal jamás nos ha fallado. ¡Oh, no! ¡Ganamos! ¡Ganamos! Sí, lo logramos, George. Lo logramos. ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! Mientras esos payasos lo celebran, nos llevaremos el trofeo. ¿Eh? ¡Cuidado! ¿Qué ocurre? ¡No! 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 Querían llevarse. Daniel, ¿en dónde encontraste ese imán? Estaba escondido detrás de la última mesa. ¿Lo ven? Los tramposos nunca ganan. Eso no es cierto. La semana pasada ganamos. Quiero tocar con mis manos ese trofeo. ¡Claro, señor Wilson! ¡Atrápelo! ¡Sálvame de aquí!
¡Sáquenme de aquí! No te preocupes, George. Te llevaremos de inmediato al hospital y te prometo que te lo quitarán de inmediato. ¡Daniel! ¡Henry! Wilson, parece que ganar ese trofeo se le subió a la cabeza. ¡A mí nunca se me han subido las copas a la cabeza! ¡No! ¡Sáquenme de aquí! Hacemos Daniel conquista la marina. ¡Alice, date prisa! Ya estoy lista, Teniente Mitchell. No quisiera llegar tarde el día de los reservistas en la base naval. Oye, papá, ese saco debió pertenecer a alguien con algunos kilos de menos. No sé qué es lo que tratas de decir, Daniel. Ay. Ay. ¿Lo ves? Listo. ¡Oh, el botón! ¿Ah? Oh. Será mejor que nadie se ría. Escuchen, quiero que se porten muy bien. El comandante de la base, el almirante Sawyer, es un verdadero monstruo. Hace algunos años lo llamábamos Agrio Sawyer. Por favor, no se metan en dificultades. ¿En cuáles dificultades podríamos meternos? Te lo prometo, nos portaremos tan bien como siempre. Eso quiere decir que se portarán mal. Hacer. ¡Daremos un paseo! ¡Vamos! Parece que necesitaré herramienta para repararlo. ¡Mira! ¡Un jeep! ¡Echémosle un vistazo! Chicos. ¿Eh? No, oh, no. Algo me dice que el problema viene directo a nosotros. ¿No? ¡Oh! Ya lo sabía. ¡Daniel! ¡Teniente Mitchell! ¿Qué es lo que...? ¿Eh? Daniel, Joy, ¿se encuentran bien? Sería mejor que llovieran malteadas de chocolate. ¡Teniente Mitchell! Debe ser su hijo, supongo. ¿Qué más podía esperarse? Escuche, Mitchell, no toleraré semejante indisciplina. ¿Se da cuenta de los estropicios que han ocasionado estos chiquillos? Y con enorme satisfacción, en este día de los reservistas, rebautizamos a la lancha torpedera como la lancha 114. La Marina ha colocado un dispositivo secreto para submarinos en esa lancha torpedera. George, ¿quieres ver un dispositivo?
dispositivo submarino? ¡Claro! Y continuando la tradición de defender la paz y no la guerra, nuestro país... Cuando hayamos robado el detector para submarinos, deberás comunicárselo al gran jefe. Después seremos muy ricos. Creo que no deberíamos estar aquí, Daniel. Por supuesto que sí. Para eso están ahí dos guardias, para alejar a los padres. Tal vez este sea el dispositivo submarino. Así es. ¿Quiénes son ustedes? Somos mecánicos de la Marina. El detector se descompuso y voy a repararlo. No creo que funcione bien. Escucha, niño. No queremos tener problemas. ¡Dame eso! ¡Claro! ¡Oh, mi dedo! ¡Yo voy! ¡Corre! ¡Atrápalo! ¿Sucediendo? ¡Daniel! ¡No corras! ¡Niño, voy a cantarte! ¡Por favor! ¡Ya basta! ¿Quién eres tú? ¿Otra arma secreta? ¡No me hagas daño! ¡Ayúdenme! ¡Esto es más divertido que el jeep! Tal vez tu papá acepte que lo lleves a casa. ¡Ah! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ayúdenme, Mitchell! ¡Daniel, mira! ¡Bravo! No sabía que la Marina había fuerza aérea. Mientras viva. Pero se lo juro, Mitchell, sus barras de teniente van a desaparecer por arte de magia. Yo me voy a encargar de que esto no se quede así de ninguna manera. Disculpe, señor, pero los comentaristas de televisión ya se encuentran aquí. ¿Oh, qué? ¿Acaso quieren entrevistarme por el Día de los Reservistas de la Marina? No, señor. Desean entrevistar a Daniel Mitchell por haber capturado a esos espías y por haber evitado que se llevaran el dispositivo secreto. ¡Ahí está! ¡Vamos a entrevistarlo! ¡Tómenle una fotografía! Almirante, ¿qué opina del heroísmo del joven Mitchell? Pues no me ha sorprendido. Es herencia de familia. ¿No es así, comandante Mitchell? ¿Comandante? ¿Yo? ¿Sí? ¡Papá! ¡Daniel! ¡Ay,
Oye, papá, el almirante Agnew no es tan malo como tú me dijiste. Ahora les ofrecemos Los chicos juegan fútbol. ¡Atención, niños! ¡Hemos llegado! ¿Para qué lo habré dicho? ¡Atención, equipo! ¡Estamos dispuestos a jugar! ¡Sí! ¡Estamos dispuestos a jugar! ¿Vamos a hacer pedazos al equipo contrario? ¡Sí! ¿Un equipo de hombres o un equipo de niñas? ¡Somos un equipo de niñas! De hecho, se ha demostrado científicamente que todos nacemos con una mezcla de cromosomas, tanto masculinos como femeninos. Bebé, cuando necesitemos tu ayuda, te la solicitaremos. Me pregunto dónde estarán esos chicos de la calle Bahía. Tal vez tuvieron miedo de presentarse. Sí, es probable que sean un equipo de gallinas. ¿Eso crees tú? Gallinas más grandes que he visto en toda mi vida. No lo olviden, niños. El partido se iniciará cuando yo suene mi silbato. Lo que usted diga, abuelo. ¡Estás corriendo en sentido contrario! ¿Un touchdown? Sí, pero para el equipo contrario. Si yo multiplico la velocidad de la trayectoria por el ángulo de la elevación, modificado por la corriente del viento, calculo que ese balón deberá caer justo en este punto. ¡Con permiso, sábelo todo! ¡Esos tipos son unos tramposos! No te preocupes, Daniel, los tramposos nunca ganan. ¿Y por qué vamos perdiendo? No teman, mis nobles compañeros. Yo conozco la forma de defendernos utilizando los mismos métodos. ¡Vamos, corre! Ahora vamos a darles una magnífica demostración de control del balón. Momento para descomponerse esto. Va a ser muy difícil repararlo adecuadamente. ¡No, oreja! ¡Allá! ¡Aquí! ¡Allá! ¡Allá está! La jugada al estilo Estatua de la Libertad. ¡Atención! ¡Viva!
terminó el partido. Esto es un empate. Te lo dije. Jamás debieron permitir que jugaran las niñas. Gracias por fungir como árbitro, señor Mitchell. Ahora que ha terminado, debo admitir que me divertí. Me alegra que pienses así, papá, porque te hemos elegido como árbitro durante toda la temporada. ¿Lo ven? Les dije que se iba a tragar sus palabras.